hermoso del mundo, Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. Muy, pero muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esto que se llama... Entre panas y más nada, claro que sí. ¿Por dónde? Por Radio Capital. Te va a gustar. Sean claro todos bienvenidos sí. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando desde Facebook a través de la página Radio Capital AR. Por supuesto, le queremos recordar nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de Instagram y de Facebook como @entrepanas.ar y las redes de la radio, Radio Capital AR. Por supuesto, www.radiocapital.com.ar. Y también marcha. Si quieren descargar la aplicación, pueden entrar a la Play Store y buscarse la aplicación de Radio Capital. Bienvenida, Marcha. Bienvenido, Alejandro, y bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Kimberly. Kimberly, un aplauso. Hola. Para Kimberly, vale. Bienvenida sea al equipo de Entre Panas. Me dio un poquito como de pena iniciar el programa cantando, porque coño, tenemos una cantante al lado y tú y yo como dos cabras aquí. Bueno, mire, ya ella lo dijo, vamos a darle la bienvenida cordial a la pana Kimberly. Muchas ella es cantante, le pasa que nos estaba escuchando, ¿verdad? Sí, tenemos la sintonía. Somos unas cabras. Viste, cantando. Estamos súper bien entonados. Parecemos cabras lo paz. Pana Kimberly, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, encantada de estar acá con ustedes. Un ¡qué placer. Bueno! Ya, mira, Kimberly, tú tienes ahí un acento... ¡Ay, no me digas de eso! No. ¿Qué pasa con tu acento? Yo estuve viviendo en Colombia y... ¡Uy, mamita, es que yo lo noté! Tristemente... ¡Pie, Alejandro va a agarrar el acento en tres! No, no, dos. No, pero ya estamos neutralizándonos, ya estamos... Ya estamos todo berraco, claro que sí. Ay, yo no quiero trabajar hoy, mamá. Ay, no. No, serio. Hoy vamos a estar serios. Este es un programa serio. El nombre solamente dice que esto es entre panas, pero esto es entre seriedad. ¿Sí? Ah, bueno. No. Claro. No, que cuenta seriedad. ¿Tú sabes lo que es un chinazo, no? Por supuesto. Bueno, mosca, que tienes un pescador al lado. ¿Viste? Ay, no. ¿Cómo no? Mira, Kimberly, ya dijimos de entrada que tú eres tremenda cantante. Gracias, sí. ¿Sí? Bueno, esperemos, ¿no? Hacemos el intento. Bueno, mire, la pana aquí, Kimberly, canta. Nos estaba escuchando aquí a nosotros. Ya nos dijo que nosotros cantamos bien, así que pronto nos escucharán a Marge y claro, ahí haciendo un dúo. yo hago. Mira, Kimberly. Una agrupación. Ay, todo, caramba, bueno, si tú quieres telonero, si tú quieres aquí gente que abra el show haciendo ahí, tú sabes, una Claro. yo toco la pandereta. Bueno, está bien. Eso es un instrumento, ¿verdad? Es un complemento. Creo que es lo único que aprendí a tocar en mi vida. Mira, ya empezaron ahí con los efectos especiales, no, siempre nos hacen bullying. Y no, seriedad. Así no se puede. Seriedad. ¿Verdad que no se puede? No. ¿Verdad que no? Dilo que no se puede. No se puede, productor. Mira, falta Kimberly. De profesionalismo. ¿Verdad que sí? Es un programa tan serio, un programa tan dedicado a sus invitados, ¿sabes? Que le presta toda la mayor atención a los invitados. Gracias. Entonces, ahí nos hacen bullying ahí. ¿Verdad, Marcha? O Marcha. Mira, ella se llama Marcha, pero aquí ella se llama Marja, pero aquí le dicen Marcha. ¿Cómo le dirías tú? Yo le dejaría el mismo nombre. Pues yo le dejaría el mismo nombre. Que la burda de colombiano. Por supuesto. No. A ver, cuéntanos. Porque te ya... dije que te va a joder a bullying el día de hoy. No, mentira. Ya, centrémonos seriedad, en... Seriedad. Centrémonos en Kimberly. Vamos. Cuéntanos tu historia, Kimberly. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Argentina? En Argentina tengo unas 3 semanas. Ya el... ¡Oh! ¡Ella está nuevecita! Sí, estoy bien llegada acá. El 10 justamente cumplo un mes aquí en Argentina. En Buenos Aires. Wow. ¿Cómo has sentido el recibimiento? Mira, muy bien, chévere, es bastante agradable, me encantó la arquitectura, todo es así, sí, espectacular, súper, así como europeo, ¿no? Así. ¿De qué estado de Venezuela vienes? Carabobo. Viene del estado Carabobo, estuviste en Colombia. En Colombia. Y recién llegas a Argentina. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Colombia? Porque ese acento, mamita, yo vengo de San Cristóbal, chama, y es que el acento... Ni se te siente. No, por supuesto. ¡Upa, cachate! ¡Uy, chinazo! ¡El primero! Claro que sí se siente, lo que pasa es que... Que está dormido.
No lo ha sacado a flote, no lo ha sacado. No. Alejandro. Chama, me puse rojo, me intimidó. La pena. No pensé que iba a decir algo así. ¿Viste? Y después dicen que los echadores de broma somos nosotros. A ver, ya. Seriedad. Ya, no digo. A ver, Kimberly, ¿y cuánto tiempo estuviste en Colombia? Yo duré 6 meses. Uy, yo duré 6 meses, pero es que ya hablas súper hermoso. No, ¿cómo no quieres que te haga bullying con esto que tú estás? Déjame, bueno, ya. Okay. Déjame que Kimberly me cuente su historia, que a mí, es más, a ti te debería interesar más que a mí, porque la chama está burda de bonita. Uy, Dios, ¿sí? Profundo. Gracias. Tranquilo, que de aquí antes de que se vaya, hacemos que dé la vueltica, se pare y dé la vueltica. Viste, es que ya era mi momento. Yo siempre le busco novios aquí a las compañeras que conducen, a las invitadas. Pero nunca había llegado nada para mí. Ay, imagínate. Chama, me están empavando. He conseguido el amor, ¿no? Amor, ¿viste? Y de paso, mira, canta. Mira, empezamos mal porque dijo que ni se te siente. ¡Ay, sí, qué horror! Entonces, estuviste 6 meses en Colombia. Sí. ¿Ejerciste, practicaste, trabajaste con este arte que manejas? No, yo en Colombia estuve trabajando nada más. Trabajando como negrita. Exactamente, como todo venezolano afuera. Pero bueno, con altos y bajos, pero ahí vamos. Me vine por tierra hasta acá también. Entonces, sí. Mira, y cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria artística. Porque estuvimos viendo por allí un video donde la chama canta súper espectacular, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Marcha? Sí, señor. Es más, tenemos el video por allí, vamos a escucharlo para que usted, señor, que nos está viendo, usted pana, usted chamo, usted amigo, se dé cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Vamos a escuchar el videito allí de Kimberly cantando In English, mi Joe. In English. I have loved you for me.
Oye, Marcha. Wow, ¿qué pasó ahí? Escuché mi propia voz así como de ultratumba. Mira, ¿viste que lo que yo te dije de esta pana canta súper, súper, súper? Estaban simultáneas las dos pantallas. Estaban estaba nada más el video. Bueno, ustedes hubiesen visto la cara idiota que tenía Alejandro todavía. Ay, qué mentira. Pero ¿cómo voy a tener cara idiota si la tengo aquí al lado, vale? ¿Verdad? Mira, Kimberly, cuéntanos un poquito. De pronto yo no te vi, de pronto volteé a ti, de pronto yo no te vi. Ay, yo te estaba viendo, chama. No vengas a decir aquí mentiritas porque yo te estaba viendo. Mira, Kimberly, cuéntanos un poquito de ese video, cómo se produce ese video, cómo llegas tú a grabar. Y muy bien, porque está súper bien hecho y ahí tú con tus sentimientos. Claro, sentimientos. Cuéntanos un poquito sobre... Bueno, mira, pues te cuento que gracias a unos amigos, ese video pudo ser posible. Fue fenomenal grabarlo con ayuda, con todo, un amigo que se llama José Mata, Pedro López también, y muchas personas, Charlie, un chico que se llama Charlie, fue el que nos editó el video, nos ayudó, mucha gente nos colaboró también. Okay. Entonces, de verdad que, gracias a Dios, un amigo, el sonido, gracias, el micrófono, un productor que se llama Examusic. Okay. Fue el que me colaboró con todo eso y de verdad que fue bastante... Okay, chévere. ¿Y cuáles son tus metas acá en el ámbito de la música, ya que estás acá en Argentina? ¿Cómo te proyectas? ¿Qué quieres hacer? Mira que aprovecha que ahí nos están viendo desde Facebook y quien quita y te ve alguien y dice, mira, esta chama tiene potencial y además en primicia que te estás estrenando con nosotros, ¿no? En claro, con nosotros. Sí, ¿viste? Llegando. ¿Quién quita que después en primicia? Y yo tenía una pregunta Kimberly que hacerle y ya vi que somos nosotros. Yo le iba a preguntar que cómo le fue en su primera vez aquí y fue con nosotros. ¿Viste? Nosotros la proyectamos, sí, claro. A Valera. ¿Viste? Ajá, y cuéntanos qué. Bueno, ahorita empezar a meterme más en la industria de la música, okay, a buscar grabar y toda esa clase de cosas, empezar a escribir un poco para sacar la chama unas también propias es compositora. Canciones. Bueno, compositora tanto así, no. Bueno, pero si empiezas a escribir ya. Bueno, claro. Bueno, claro. Entonces, que poco sí, a poco, ¿no? Tienes que creértelo. Encaminarme con eso y bueno, a ver qué fluye y que bueno, sea exitoso. Ok, ¿y estilos? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu género? Bueno, me encanta el soul. Okay. Me fascina el soul, el blues, el jazz, la música vieja, me encanta. Pero me gustaría transformar ese soul y ese blues con algo de lo que se está escuchando ahora. Okay. Y hacer como una transformación de esa música que no se olvide. ¿Un reggaetón no? No. Ah, mosca. Pero quita, ¡ah! ¿Quién sabe? Pronto se va tocando un reggaetón por ahí. Claro, chama, pero si eso es lo que más se está vendiendo. Claro. Ya te iba a decir, bueno, lo que hay, papá. Mira, Kimberly, a ver, ya escuchamos un videíto, pero ese videíto estaba producido, ya tenía ensayo. Ahora nosotros queremos aquí escucharte. Claro, por supuesto. Si la cosa funciona. Por supuesto, chama. A ver, pero yo te voy a decir una cosa. Dime tú qué quieres que te cante y yo lo canto. Uy, dime tú qué quieres que te... Pero enamórame. Uy, se puso fuerte cosa. Yo le dije, compañera, usted agárrese y póngase la alpargata porque Alejandro se quiere bailar jorobo. Enamórame. Es más, si me enamora, yo te busco el productor, te busco el manager, te busco toda vaina para que tú... Más, mira, te voy a enamorar con un bolerito. Dale, un bolero. Ay, hay un bolerito, sí, un bolerito. Un bolerito, yo tengo un bolerito. Bolerito. Bien bonito. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. ¡Bravo, caramba! Claro que sí. Mira, buenísimo. A ver, para que me puedas enamorar, yo creo que tendrías que cantarme unas 200 canciones más, ¿sabes? Porque yo soy un chico duro, ¿no?, de roer. Pero van camino a la chama, cantó súper. Está pidiéndolo, los Alejandro ya... Ay, Marja, porque tú no pudiste hacerlo. Ella canta terrible, entonces, ¿viste? Yo no
No tiene por qué debilitarle su talento. Yo no incursiono en áreas que no domino. No. El canto. ¿Y tú por qué te pones a cantar la canción de Venezuela aquí cuando regresamos después del corte? Porque tú me obligas, tirano. Yo te obligo. Sí, Alejandro me dice, canta. Y bueno, me toca. Mira, Kimberly, y tu experiencia en general, ¿qué tal la vida en Colombia? ¿Por qué decides salir de Colombia y te vienes para acá, para Argentina? Bueno, cuando yo salgo de Venezuela, ¿verdad? Con unos altos y bajos, porque si te comento. Sí, claro. Era trabajar y todo para yo venirme acá siempre desde el primer momento. Okay. Estando allá, pues las cosas como todo, se tienen que demorar un poco más. Y bueno, me duré 6 meses trabajando y todo para poderme venir hasta acá. Aquí en Argentina hay mucha posibilidad de uno poder retomar lo que son los estudios, okay. Tener ciertas posibilidades que pues en Colombia no son posibles y en Venezuela tampoco. Aquí gracias a mis primas yo también pude llegar, entonces me colaboran. ¿Tienes familia entonces? Sí, mi prima que está acá conmigo acompañándome. Ah, aquí está la prima. ella y otra prima me ayudaron a yo poder llegar acá también, y bueno, fue un trayecto bastante, me vine por tierra, todo. Fue bastante largo, pero bueno, gracias a Dios estoy acá y pues... Y en lo que es el ámbito emocional y físico, en cuanto a los cambios, ¿te sientes bien? ¿Estás cómoda? ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta Argentina, me encanta. Es más, yo pequeña decía... Estamos igual. ¿Qué querés vivir en la Patagonia? Estamos, bueno. Bueno, decías que querías igual. Vivir en la Patagonia. Sí. Mira, pero... Es posible, sí, está claro, posible. No, pero o sea... Lo decía porque yo veía una serie en Disney Channel y yo, mamá, voy a vivir en la Patagonia. Pero bueno, estoy en Argentina, qué importante. Son cosas. Claro, son ya cosas. Vemos las influencias de Kimberly y ella escuchaba las niñitas de Disney Channel, las princesitas de Disney Channel. Y ahora ella quiere ser una princesita de Disney Channel, ¿viste? Cosas que pasan. Claro, cosas. Bueno, pero tú vas a ser un príncipe también de Disney Channel. Por supuesto. Pues obvio. Este papazote, claro que sí. Este conquista todas las almas de las niñitas. Marcha. Mario, no, chama, sí, ¿por qué sí, tú me empabas el asunto? Él, vale. No, lo que él diga. Sí, Kimberly, seguro, 100%. Pueden seguir a Kimberly por sus redes sociales. Kimberly Pérez RR. Kimberly Pérez RR. Igual tiene sus videos en YouTube que los pueden buscar y le pueden dar likes. Suscríbanse a su canal. Y así ayudamos siempre al talento nacional. Igual que las redes sociales del programa, las redes sociales de la radio y nuestras redes sociales. Por supuesto. Marcha, ¿cuál es tu red social? @MarchaJiménez1. ¿Y no es Marcha? No. Marcha. ¿Verdad? Es Marcha. Sí, que suena como más artístico. Marcha. ¿Viste? El en nombre artístico de Marcha. Fernando, llévame contigo, que esta gente no me es quiere. Mejor en Marcha, así como brilla, shine. No, no ahí, lo que loco. Pasa es que yo de verdad adoro mi nombre. Mi Marcha, tan pronunciado, Marcha. Así es, ya, a mí me encanta. Yo soy muy feliz con mi nombre. ¿Te gustan las cosas ya? Ya, así. Mira, rápidas. ¿Y con qué símbolo tú eres más compatible? Con el del dólar, papá, con el del dólar. Bueno, seguimos aquí con nuestra amiga Kimberly y le consultamos un poquito más allá de lo que es su carrera hasta ahora musical. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Desde cuándo empezaste a cantar? ¿Quién empezó como...? ¿Quién fue como que tu motora que siguieras ese caminito? Bueno, yo canto desde pequeña, ¿verdad? Yo empecé desde muy pequeña, me encantaba la música y todo, dormía con micrófonos y todo. Tan así estaba. ¡Upa! ¡Ella dormía con micrófonos! ¡Lo que acabo de decir! ¡Segundo chinazo del día! Este programa se va a cambiar ahora a Chinazos. ¡Chinazos! No. ¡Cazadores de chinazos! ¡Ah, viste! ¡No! Hay que pensar. ¡Perdón! Sería bueno, sería. Claro, por supuesto. Bueno, pero no te desvíes, chama, que bueno, tú ya tenías los micrófonos en tu cama, ajá, ¿y qué hacías con los micrófonos? ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! No. Ajá, ¿y qué hacías con los micrófonos? Bueno, luego de eso, no, qué horror, o sea, yo no puedo tomar en serio esto, ¿qué pasa? No, serio, sigue. O sea, yo quiero saber qué hacía ella con los micrófonos. Bueno, dormía, cantaba bastante.
Alejandro, ¿qué te pasa? Ajá, bueno, sigue, bueno. Bueno, okay. Seriedad. Ya, seriedad. Pues. Ya. Sí. Bueno, luego de eso, de verdad que yo no... como que me voy a acercar un poquito. Un poquito. Porque también te gustan las micros. Yo creo que tenía, Al contrario. ¿Qué? Nada, ya. Después de se puso profunda la cosa. Claro. Se puso... No, chama, esto se está desvirtuando. Vamos a seguir. Ajá, sigue. ¿Qué hacías tú? Bueno. Desde pequeñita. Luego de eso. Micrófono. Con mi prima. ¿Qué pasa? Dale. Ay, que quiero grabar a Fernando. Omitamos el micrófono, fue un mal comentario. Ya. Bueno, mosca, tienes que pensar lo que vas a decir, porque aquí todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Ajá. No, ya me di cuenta. Sí. Dale pues, dale con furia. ¿Quién te apoyó desde pequeñita? ¿Quién te llevaba? ¿Concursaste? Me imagino que de pequeña concursaste en algún... Bueno, te voy a echar un cuento. Upa. Junto con mis primas, nosotras llegamos a audicionar. En ese momento en Valencia había algo llamado Tú, mi Peter Pan, que era como un reality. De verdad que fue... ¿Eso sabes? ¿Eso pasa oscuro que uno tiene? Sí. Bueno, resultó que la cosa no se dio y broma, y fue como... Por ahí fue donde empezamos. Yo obviamente cantaba y eso, así que bueno. Luego de ahí yo me inscribí en un tecnológico de música, que estudié... No me pude graduar, pero llegué casi a lo último. Me faltó solamente como un semestre para yo graduarme. Y bueno, no seguí, ya después empecé como a cantar en el colegio, luego me empecé a presentar, me presenté en un showroom de una academia de maquillaje que hacen desfiles, son artísticos, se llama Kaira Makeup, y en ellos, en ese momento a mí me contrataron, yo estaba modelando y también canté, a la gente pues le gustó, gracias a Dios, y luego me contrataron para yo presentar, bueno, presentar no, o sea, presentarme en el programa, y me tocó presentar en ese momento, como abrir. Qué fino. Y bueno. Muy fino. Sí. Luego estuve como en, me presenté en algunos restaurantes, como unas tascas y todo eso, y bueno, lo último que canté fue, mi mejor amigo, tiene una hija, y quiso que yo le cantara el vals el día de los 15 años. Y fue como la última vez que pude cantar así. Fue un evento muy bonito, fue espectacular, sí. Bueno, acá Argentina es un país que tiene en el ámbito artístico muchas opciones, así que puedes... Sí, yo justamente le iba a decir lo mismo. Aquí vas a tener un montón de en oportunidades, bares, y vas a tocar puertas. Incluso hasta en el propio subte, que yo creo que es uno de los lugares en los que empiezan los sí, inmigrantes madre, músicos. Pero mosca, eso es... Sí. Cuidadito con eso, porque nosotros tuvimos unos invitados acá que tocaban en el subte y es una mafia. Sí. Si tú vas, entonces como que te quieren sacar. No, si y que te tiene que tener como un certificado y todo para cantar sí, ahí. Sí, ahí entonces, es cuidado. No, pero se puede consultar. ¿Quién tocar quita? La puerta no es entrar, pero... Exacto. Hay siempre que cuando uno quiere algo, uno tiene que ir tras eso que uno busca, trabajando, esforzándose y con disciplina y por mucho supuesto. Amor. Sí. Así es. De verdad que te deseamos todo el mejor éxito del mundo. Todo el mejor éxito Cualquier del mundo. De las presentaciones nos las puedes anunciar acá por las redes sociales, también seguirnos, te seguimos, sígueme, te sigo, nos claro, seguimos siguiendo. Claro. No, y es que, a ver, esperamos un tiempito y la volvemos a invitar para ver claro. qué tal. Progreso. Claro, cómo le va con los micrófonos, tú sabes. ¿Cómo que te gustan los micrófonos? ¡Oh, Chama! ¿No? Mira, Chama, no me quites el protagonismo de los chinazos, porque yo soy el que tengo el único poder de hacer eso. Por bueno, el momento, somos venezolanos, ¿qué te puedo decir? Por el momento, pues, seguiremos nosotros con un pequeño receso. Mira, ya le damos. Volvemos. Vale. ¿Por dónde? Aquí estamos. Porque somos parte de tu vida. Como cada temporada. Radio Capital. Te va a gustar. Edición de Primavera 2018. Argentina es el principal consumidor de gaseosas del mundo. Las gaseosas, aguas saborizadas, bebidas deportivas y jugos artificiales contienen grandes cantidades de azúcares y fueron desplazando el consumo diario de agua segura. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor de 10 cucharaditas y tomando un solo vaso de gaseosa cubrimos más de la mitad de este valor.
Limitando el consumo de bebidas azucaradas y aumentando el consumo diario de agua segura, prevenimos la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Llega, llega pisando fuerte y arrasa con todo. Es Flashback, los mejores temas de los 80. Flashback. De la mano de Bebe Sanso. Flashback. Poné a prueba tu memoria. Flashback. ¿Cómo le va? Soy Bebe Sanso con más de los 80. Formada en 1976 bajo el nombre Easy Cure, The Cure es una banda británica que estuvo luchando por hacerse un hueco en los primeros flashes del punk. Durante el verano de 1982, la banda obtuvo su primer single en el Top 20 británico de la mano de la melodía electrónica The Walk, y cuatro meses más tarde estaban entre los 10 primeros, contrastando radicalmente con el single pop The Love Cats. Smith posteriormente intentó desvincularse de esta canción que en un principio se había ideado a modo de parodia. Love Cats fue incluida más tarde en el disco compilatorio Japanese Whisper, The Cure Singles, noviembre 82, noviembre 83. Flashback. Año 1982. The Cure. The Love Cats. We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know. Cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida. En el norte de San Juan se encuentra el Parque Nacional San Guillermo. Posee una parte representativa de los Altos Andes del Nuevo Cuyo. Entre sus habitantes se encuentran gran cantidad de vicuñas, guanacos, ñandúes cordilleranos, pumas, zorros colorados y cóndores. El parque protege el hábitat de la mayor concentración de vicuñas del país. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. Hacemos un mix entre tus gustos y nuestras propuestas. Esta primavera, vos elegís. En Facebook, Radio Capital AR. Dedicado al país más hermoso del mundo, Marcia. ¿Cuál es el país más hermoso? Venezuela. Claro que sí. Seguimos en Entre Panas y más nada. ¿Por dónde? Por Radio Capital. Te va a gustar, claro que sí. Seguimos agradeciendo a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde Facebook. Y por supuesto que siguen las cuentas de la radio, arroba Radio Capital AR. Y por supuesto la cuenta del programa, arroba entrepanas.ar. Marcia. Sí.
acabamos de despedir a una cantante. Sí, sí. Y estamos escuchando allí de fondo musical la canción del programa. Sí. Así que tienes que hacer ¿qué? Publicidad. No, marcha a cantar. No, no voy a cantar. Marcha, canta. En el corte anterior se burló de que yo cantaba. Acá tengo la evidencia de que él me obliga como un tirano a cantar. Menos marcha, mal que tengo gente. Canta o no vuelves al programa. Tengo gente en las redes conectadas que nos están mirando y saben que eres un tirano. Yo voy a hacer hoy publicidad. Pero si yo publicidad. Soy un pan de Dios. ¿Por qué publicidad? Porque gracias a nuestros hermosos anunciantes nos encontramos a través de su pantalla, si nos pueden escuchar. El primero de nuestros anunciantes es Ávila Cambio. Si estás haciendo o necesitas hacer alguna transferencia de pesos o cualquier moneda hacia la moneda del país, que es decir, bolívares, puedes hacerlo a través de la gente de Ávila Cambio. Los puedes seguir por su red social, @ÁvilaCambio1, o contactarlos a través del número 11-5322-6223. Repítemelo. 11-5322-6223. Muy bien, así que todos a enviar su dinero ¿con quién? Con la gente de Ávila Cambio, claro que sí. Y también estamos gracias a la gente de Sin Velas Estética. Sin Velas no hay paraíso, y vale. Yo quería hoy enviar en especial a Alejandro para Sin Velas porque se sacó la gorra y mi amor, usted tiene que visitar ese lugar. Chamo, mira, aquí uno pierde la pena de todo. Ay, miren mi pelo. Enfóquenlo, por favor. Miren mi pelo. Por eso es que la gorrita siempre la cargo por puesta. Por favor, míreme este yo cabello. Voy a ir, espérenme que yo voy. Y además como nos dan el 10% de descuento a todas las claro personas que vayan sí. mencionando a... Chamo, pero ¿por qué me haces eso? Mire, aquí me hacen bullying y después dicen que yo soy el que es hago más, bullying, ¿va? Yo voy a dar mi 10% y tu 10% para que te arreglen ese cabello. La gente de Sin Velas, porque hacen magia en este lugar, señores. Los pueden encontrar en la calle de Riobamba 477 por Facebook o Instagram como Sin Velas, @SinVelas. Sin Velas no hay paraíso. Ajá. Y también lo pueden contactar a través del número de teléfono 11-65-28-57-44. Te lo voy a repetir, Alejandro, para que tomes nota. Viste, esa chamata pilas, por vale. favor, visites a la gente de Sin Velas porque te hace falta como que un toquecito de amor y cariño, tú sabes, y milagro también. Y la gente de Sin Velas lo hace. 11-65-28-57-44. Y también gracias a la gente de la Casa de los Chamos, que los pueden encontrar en Facebook y en Instagram, @venezolanosencava. Si estás pensando venirte a la Argentina y no tienes dónde hospedarte, pues la gente de la Casa de los Chamos te puede dar un hospedaje cómodo, económico y entre panas se queda. Claro, y tenemos que seguir mencionando lo que decía Mercedes, que tienen 5 baños. Sí, señor, tienen 5 baños. 5. Estas personas nos las pueden contactar por el 11-27-33-84-92. Bueno. Y hoy tengo una publicidad extra que es de la gente de Deli Cakes. Tortas, mesas de dulces. Miren lo que tenemos acá. Amor. Sí, miren señor. Lo que tenemos acá. Con ¿y esto quién se lo va a comer? Acá, papaito. Yo no voy a compartir. ¿Verdad? Le damos primero la bienvenida. Ella venía. Se está riendo, no le damos todavía la bienvenida, ella pero se vamos. Está a... riendo porque Alejandro pregunta quién se lo va a comer y yo agarro la inspiración desde muy adentro para decir. Y Alejandro no me dejó. Yo, ¿verdad que es para mí el Imar? Bueno, es para compartir realmente. No, chamo. Ahí está. No, era para mí. Le damos la bienvenida a la pana Elimar, que se suma acá a las líneas del programa Entre Panas, y ella hizo esta divinura de torta y nos va a contar un poquito sobre este emprendimiento de ella. Por supuesto, es una pana venezolana, ¿verdad que sí? Ah, sí, es venezolana. Y échanos tu cuento. ¿Desde cuándo acá? Bueno. ¿Cómo nace? Deli Cakes. Bueno, ya nosotros tenemos aproximadamente un año y unos meses acá en el país y Deli Cakes ya en enero cumple 4 años. Okay. Un emprendimiento que comenzó cuando éramos novios, con el que ahora es mi esposo. ¡Ay, qué lindo! Con el que ahora es su esposo. Sí. Muy importante. O sea que aquí el chanceo con Nelimar, no. No, porque nada. De paso tenemos al esposo aquí. ¡Mosca, Alejandro! Que, yo me porto bien, vas a ver. Ok, ¿y qué tal tu experiencia estando acá en Argentina? Y por supuesto la receptividad de estos deliciosos pasteles por parte de la población argentina y por supuesto de los venezolanos. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Comencé a ofrecer las tortas como tal a pocos meses de estar aquí, cuando no conseguía empleo. Y bueno, de verdad que gracias a Dios me va bien con eso y en eso y estamos buscando crecer cada vez más. Muy ¿Desde bien, cuándo? Muy bien. ¿Desde cuándo?
te dedicas a la repostería. ¿Desde cuándo empezaste a hacer tortas? Desde que comenzó Deli Cakes. ¿Hace 4 años? Sí. O sea, tú tienes 4 años haciendo tortas. Sí. ¿Y antes de eso? No, nada. O sea, eran... Todavía tengo chance de aprender, Alejandro. Hacía tortas comunes y corrientes, sin decoración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Verdad que ella no tiene chance? No, yo creo que sí. Mira, para hacer esto uno tiene que tener como algo innato, ¿verdad? Eso no es que... No, hacerlo con dedicación y con amor. Bueno, ella no tiene nada ni de dedicación. Siento una luz en el fondo. ¿Qué hace? Ay, no, ya no me agrada ella. Una esperanza. Pues sí, porque... Las tortas, más que ser algo rico, son algo que te puede llevar a lugares o sacarte de lugares. Sí. ¡Upa! ¿Por qué lo digo? Porque capaz estás en un lugar súper, ay, el lugar es espectacular y te pides el postre y te traen una torta y la torta no es lo que tú esperas. Y créeme, claro, que la sensación que te da es como que te baja todo el ánimo. Y por eso lo digo, a mí me encanta comer. Me fascina, tengo una muy amplia experiencia. Iba a decir algo malo, pero no te voy a agredir. Tengo una trayectoria de 29 años comiendo. Nadie se lo vea, 29 años comiendo. Chama, pero yo pensé que nosotros teníamos 20 años, ¿por qué estás diciendo la edad? Dale, no. Yo estoy orgullosa de mi edad, soy feliz con mi edad. Y entonces, mi hermana también hacía tortas. Siempre hay alguien en la familia que hace una torta. Sí. Y uno siempre trata de buscar una torta que se parezca a la que a ti te gusta. Y esta tiene muy buena pinta, Ya la vamos a probar, lo que pasa es que usted no va a ver cuando aquí la muerta de hambre en marcha. Y el muerto de hambre, Alejandro, se van a comer esa torta. Fernando, cierra el micrófono que lo pateo de aquí. No. Me pongo agresiva, mira que estoy hormonal, hormonal, Alejandro. Pero si este programa es de amor. Pero hay hormonas en el amor. De esperanza. Hay hormonas de por medio. Aguántame, que no. Esta chama tiene problemas, definitivamente. Yo creo que tenemos que buscar un anunciante que tenga que ver con la parte psiquiátrica, un psicólogo, si a ver si. Si alguno quiere ofrecer servicios de Reiki, paz, yoga, por favor, infórmeme. Ella no tiene tolerancia, no tiene paciencia. No. Pero vamos a seguir hablando aquí con la pana Limar porque ella se roba el show, ¿ves? Sí. Ve, Limar, no te dejes, porque este es tu espacio. No, pero aquí lo que importa es tu experiencia, Limar. Ella se roba el show, ¿vale? Es cierto, yo nada más decía que tengo mucho tiempo comiendo y quiero comer. Está pensando en comerse la torta. ¿Viste? Mira, y cuéntanos, estando ya acá en Argentina, ¿cómo ha sido el proceso de adaptarte acá al país? En relación a las tortas, por ejemplo, tú ya hacías tortas en Venezuela, ¿verdad? Sí. Y bueno, eras conocida en Venezuela. ¿Hay cambios, variaciones en lo que tú hacías en Venezuela a como las tienes que hacer acá? Sí, realmente sí. Cuéntanos un poquito. De hecho, tuve una experiencia en una de las primeras que hice con una cliente argentina que, o sea, me encargó una torta y le encantó la decoración y todo, pero con respecto a la textura ya me dice que no. O sea, porque aquí comen es como bizcochuelo humedecido, uh-huh, con, uh-huh, no sé cuántos rellenos, así de gruesos. Y nosotros es distinto, o sea, es más tipo un budín, no es un bizcochuelo. Pero bueno, ahí poco a poco he ido tratando de mejorar. Ahorita estoy haciendo un curso y bueno, tengo casi que tortas para venezolanos y tortas para argentinos. Porque buenísimo. También me pasó al revés. Me pasó con una venezolana que le entregué la que hacemos en el curso y me decía que casi que no le sabía nada. Porque era el bizcochuelo y entonces es como que bueno, buscando ahí el punto medio. Ajá, para tratar. Pero nos trajiste torta todo. Venezolana, claro, ¿verdad? Claro, obvio. Porque si nos trajiste torta argentina, no, te no, hago no, torta no. en la cara. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Haces torta de auyama? Sí. ¿Venezolana? Sí. Señores, ajá, se pueden contactar dale. Por @delicakes.ar en el Facebook de un ¿cómo que se llama, apóstrofe, Alejandro? Apóstrofe, chama. Pero... Gracias, Delicakes, o por mail, delicakes.ar@gmail.com. ¿Y un número de teléfono de contacto donde puedan llamarte así rapidito? 5411-2791-4841. Ok, ya saben, así que si ustedes quieren. No todo el torta. Mundo hace torta de auyama, por eso la pregunta. No. Señores, llamen a esta mujer ya. Ya. ¿Tortas para qué? ¿Para cumpleaños? ¿Cualquier tipo de evento? Para todo tipo de ocasiones y bueno, variedad de dulces también, no solamente tortas decoradas, sino que cupcakes, K-pops, cualquier tipo de postre. ¿Solamente para eventos o tienes algún local donde uno pueda llegar y comprar algo? No, trabajo desde mi casa.
Ay, Elimar, sí. pero nos trajiste solo una tortita y haces un montón de cosas sí, más. Sí, bueno, eso es para que queden con el gustico y bueno, después me llamen. Ahí está. Para que quede picado, papá. Claro. La chama está pila. Claro, dijo, no, si les gusta esto, me vuelven sí, a llamar. Sí. Los voy a joder. La pila la chama. Ella es como que es pana de nosotros, ¿no? Porque nosotros sí, también como que, vamos a ir a poquito para joder a la gente. Tú... Por favor, el golpe. Cuá, cuá, cuá. El golpe. Bueno, pero hay que ser realmente francos. Hay que ser honestos. ¡El golpe! Ahora sí. Bueno, uno solo, ¿viste? Solo me dieron un golpecito. Quiero matarme. Mira, Elimar. Otro. Otro. Va. No, estamos desfasados. Sí, hay veces sí. que lo estoy coordinadito y yo mismo me los doy, pero no, esta vez no. Yo mismo me los doy. Es que a mí me hacen bullying acá. Yo no entiendo por qué sigo viniendo pero a este programa si a mí me hacen bullying. Me gusta, eres masoquista. Sí, ah, soy yo masoquista. Mismo me los doy. Sí. Ay, pero ya lo dijiste después, ya no sirve. No. Si no lo agarraste en el momento, no. Te jodiste. Y que lo agarró, fuiste tú porque tú eres el que te lo dio. Esta chama está loca. Yo te dije, el programa voy a sacar una cosa, se llama Chinazo Hunter. Chinazo Hunter, mira, para calmarnos chinazo. Un poquito, vámonos a un temita. Ya regresamos y seguimos conversando aquí con la pana Elimar. Y ella hace estas deliciosas tortas que nos vamos a comer más tarde. Ya venimos. Pero no me ama, y solo me llama. Y yo le llego otra vez. Cuando nos conocimos. Están escuchando, seguimos acá en Entre Panas. Yo me quedé callado esperando que me dieran la señal para seguir hablando. Bueno, señores, miren, ustedes nos estaban viendo aquí bailar. La pana Elimar tiene guaguancó, la vieron. Mira, ahí moviendo el culito. Me acaban de mandar un mensaje y me dijeron, te vieron bailando, saluda a la bebé Emma. Emma, que también se estaba poniendo a bailar culito. Hace rato, ¿sabes quién me escribió? Nahuel diciéndome, mira, esa venezolana sí me gustaría conocerla, la pana que teníamos antes. La pana, estábamos con una, no, seguramente en lo que vea la torta va a querer también con ella. Ah, mira, Nahuel, mira, si nos sigues viendo, ahora teníamos primero una cantante, ahora tenemos aquí a una repostera que nos hizo esta tremenda torta. Llévatelo, pues. Sí. Mira, Marsha. Préstame atención, ¿vale? ¿Te presta atención? ¿Qué haces tú revisando el teléfono, chama? Estoy contactándome con nuestros seguidores que nos están mandando muchos saludos. Bueno, yo procuro desvincularme un poco porque si no,
Se me va la onda. Elimar. ¡Etiqueten a Marco! ¡Etiqueten a Marco! ¡Arroba Marco, por favor! Elimar. Dime, pregúntale. Chama, yo quería que me respondiera, vale, mira. En ritmo, porque estamos en qué. En Entre Panas. ¿Y más nada por dónde? Por Radio Capital. Por Radio Capital. Tú eres una pana de nosotros, ¿verdad, claro, Elimar? Claro. Mira, cuéntanos un poquito sobre tu familia en Venezuela, la situación desde que tú llegaste acá, qué te parece el país. Cuéntanos un poquito, sacando el tema de tus deliciosas tortas. Del emprendimiento. Bueno, correcto. No, bueno, todo bien. Realmente desde que llegamos los argentinos en general nos han tratado súper bien. No hemos tenido malas experiencias. Y mi familia está toda en Venezuela. Bueno, excepto mi prima que está aquí ahorita con nosotros. Que nos está grabando. Exacto. También. Exacto. Pero de resto, bueno, mi cuñado también está acá. De resto, todos siguen allá. Esperamos que pronto puedan venir. Ok. Y bueno, así. Mira, hay un mensaje para aquellas personas que están pensando en iniciar su emprendimiento, que así como tú quizás no conseguían trabajo o están obstinados de un trabajo, sí, explotador, y que tienen algún talento, que tienen algún potencial y que quieren explotarlo, y que así como tú, mira, ahora estás haciendo estas tortas, ¿qué le dirías a esa persona que quiere iniciar pero no sabe cómo? De corazón yo les diría que se atrevan, porque realmente, o sea, si te pones a pensar lo que es lo peor que puede pasar, no pasa nada. Con intentarlo peor, no se pierde, mira, nada. Lo peor que me puede pasar es que yo invierta toda la poquita plata que tenga, no, la pierda. No, pero toda es que se empieza poco a poco. Por lo menos yo tenía todas mis, o sea, mis herramientas de repostería en Venezuela, y antes de venirme vendí una parte y dejé otra. Ok. Y acá me sentía desnuda porque no tenía nada. Y ella se sentía desnuda, vale. Después dicen que soy yo, pero son ellos los que solitos se ponen la soga al cuello, ¿viste? Pero luego, o sea, empecé a ofrecer, y con el primer encargo que tuve, o sea, yo trabajo con seña, pido el 50%, y con esa seña me compré la primera bandeja para ese encargo. Ok. Con un segundo encargo fui comprando. Así es, muy no, es así como se inicia un emprendimiento. Como se empieza desde abajo, porque aquí estaba en cero, o sea, okay, no tenía nada. Okay. Y así poco a poco, o sea, a medida que tenía dinero de un encargo, de otro, fui comprando las cosas, y gracias a Dios yo ahorita tengo otra vez, creo que tengo hasta más de lo que tenía en Venezuela. Wow, buenísimo, mira, sí, nos sentimos... Eso te sí, llena, obvio, ¿no? Me llena, sí, demasiado. Qué hermoso escuchar cuando alguien está haciendo algo, empezó desde cero, y hay personas que a veces no soportan como que la presión, y aquí tenemos una pana que ha empezado que ha sudado y que gente. Mira el fruto tan hermoso que sus manitos le dan. Gracias. ¿Le gusta la torta que está viendo allí? Bueno, tiene que contactar a la pana aquí, Elimar, a través de @delicakes.ar en Instagram, ¿cierto? Sí, sí, en Instagram y en Facebook también. Y en Facebook también. Allí también pueden ver todas sus creaciones. Sí. Hay fotos de todo lo que ella hace. Y bueno, que el festejo siga, y además una torta con sello venezolano, porque así la pana aquí es. Lo hace venezolanito. Y para los argentinos también, aquí tenemos todos los gustos. Para todos los claro, gustos. Por supuesto, pero está bien diferenciado el tipo de torta, sí, para sí, el argentino, sí, el sí, tipo sí. de torta está. Para el venezolano. Elimar, ¿y te quieres unir a nosotros, al club de Entre Pana, y estar aquí compartiendo con nosotros? Y de vez en cuando, ¿sabes? Nos puedes enviar otra tortica más, nos puedes enviar... Eso era todo, yo sabía y que por ahí venía. Chama. Y a mí era la... No. Él estaba tildando a Marquis. Mira, señores, yo quiero pero reportar... Pero que no llora no mama, ¿no? Yo dicen quiero que reportar que no aquí no a Alejandro por calumniador. Elimar, ¿sabes? Lo que pasa es que tú no sabes, pero yo soy adicto al dulce. Ah, y a mí me encantan razón, las tortas. La debilidad mía son los dulces, son los postres. Y los así micrófonos. Así que si tú quieres... Como el bloque anterior, que le gusta dormir con micrófono. Me dijiste el bloque. Sonó raro. ¿Verdad que sonó raro? Mira, ella se salió de contexto. Yo no entiendo por qué. Los micrófonos en la cama. No. A mí me gustan los postres, así que la pana de Limar nos va a estar enviando postrecitos, un cupcake. Además, ¿qué más haces? Convénceme, ¿qué más haces? Todo lo que se les ocurra, yo lo hago. Dentro del contexto de los dulces y los postres, obviamente. Eso es bueno que aclarar. Sí, sí. Señores, yo voy a despedirme. ¿Pero por de qué? Este bloque. Agradeciendo, por supuesto, a nuestros hermosos anunciantes, de la gente de Ávila Cambio, la gente de Sin Velas y la Casa de los Chamos,
Pueden buscarlos en Facebook, en Instagram o por sus números de teléfono. Si se conectan y en algún momento necesitan enviarle remesas, ubicar algún hospedaje o ir a ponerse lindo como le toca a Alejandro, que un milagro está pidiendo, pues por las redes sociales de @entrepanas.ar pueden también solicitar información de nuestros anunciantes. Marja, hoy ¿por qué también dices, integrando ¿por qué dices? A Deli Cakes, a la publicidad del día de hoy con estas hermosas tortas. ¿Por qué dices @entrepanas.ar? Porque hay personas que se quedan que no entienden el ar. Entonces, como yo soy orientar, yo tengo que mencionar esta R para que la gente sepa. O sea, que tienen que seguir a la cuenta de delicakes.ar. Sí, señor. ¿O tú cómo lo dices, Elimar? .ar. ¿Viste? .ar. No, bueno, esta chama para ella es orientar. Soy orientar. Yo digo AR. Bueno, Elimar, fue un gusto para nosotros haberte tenido. Bueno, el gusto más va a ser para mí cuando me esté comiendo la torta. ¿Se puede enfocar eso para decir chao? Se puede, que la gente lo vea. María, no pidas tanto. Le damos las gracias a la pana. Pero está demasiado lindo, miren esto. Elimar, bueno, pero vamos a ver. Está navideño. Sí, para recibir la Navidad. Señores, vamos a decirles hasta el próximo programa con la hermosa imagen de la torta que nos trajo la compañera. La pana Elimar. La pana Elimar. ¿Esto qué es, Marsha? Es entre panas. A ver, Elimar, dilo tú. ¿Esto qué es? Entre panas. Entre panas y más nada. ¿Por dónde? Por Radio Capital. Claro que sí. Te chao, chao. Chao. Dedicado al país más hermoso del mundo, Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro.